móvil de emergencias. Gracias, gracias. Buenos días. A esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida el resumen policial de los hechos más importantes ocurridos anoche en Tegucigalpa, Comayagüela y alrededores. Anoche se reportó la misteriosa muerte de una mujer en la clínica periférica de la colonia Hato de En Medio en Tegucigalpa. La víctima fue identificada como Sandra Patricia Cervellón Núñez, de 38 años, originaria y residente en la aldea Villa Vieja de esta capital. El reporte de las autoridades establece que la ahora fallecida gozaba de aparente buena salud y su muerte fue repentina. Familiares manifestaron que la mujer comenzó con una dificultad respiratoria y de manera inmediata fue llevada al Clipper del Hato. Lamentablemente, Sandra Patricia Cervellón Núñez, al ingresar, fue declarada muerta por el personal asistencial. Parientes esta madrugada realizaban los trámites en la morgue judicial capitalina para reclamar el cadáver. La Policía Nacional Preventiva realizó durante la noche y madrugada de este día fuertes operativos en la salida al sur de Tegucigalpa. El trabajo propiamente preventivo es realizado con el afán de bajar los niveles de violencia y criminalidad en la capital. Los agentes requerían a conductores de carros y motocicletas para solicitar la documentación respectiva. Poderme entrar, le repito, noviembre 0801 del año 81, 07823, confirme copión. Se informó que estratégicamente el trabajo se estará intensificando en las diferentes entradas y salidas de Tegucigalpa. Según la información recabada, se ha recibido denuncias que maleantes de sectores vecinos ingresan y salen de la capital en horas de la noche. Procedente de la zona oriental, esta madrugada fue ingresada una osamenta humana a la morgue judicial en Tegucigalpa. El hallazgo se produjo en Soledad, El Paraíso, donde los huesos humanos fueron encontrados en un barranco. Se informó que cerca de la escena estaba una tarjeta de identidad a nombre de Onofre Vázquez, de 77 años. Equipos de investigación en el Centro Médico Forense realizan los estudios científicos para determinar de manera oficial la identidad del fallecido. Avanzando en nuestra cobertura informativa de la noche por las distintas calles de Tegucigalpa, varios equipos policiales reportaron la detención de sospechosos en diferentes puntos de la capital. Las acciones tanto de agentes preventivos como de investigación fueron llevadas a cabo en atención a órdenes de capturas pendientes. Luego de conocer a través del sistema manchas en sus antecedentes policiales, de inmediato eran requeridos. Luego de los trámites correspondientes, fueron llevados ante los juzgados competentes. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós, y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de emergencias.